dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mira, Jesús, clama misericordia por ti. Dios te conoce. Dile al Señor: clamo misericordia por mí, por esa hija, por esa madre, por ese esposo, por tus perseguidores, por aquellas personas que te hacen la vida imposible, por tantas personas equivocadas. Clama misericordia por ese trabajo que esperas, por ese negocio que tienes que hacer, por esa venta, compra, por tu salud, por la salud de tu familia, por ese hijo, por tu futuro. Clama misericordia. Dile: Señor, ten compasión de mí. Oh Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Oh Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Oh Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, de mi familia, ten compasión.
Mira mis lágrimas, mira mi tristeza, mira mi soledad, mi sufrimiento. Mira, Señor, que no sé qué hacer con mi vida. Ten compasión. Ten compasión y escucha mi ruego. Escúchame. Escúchame, Dios. Ven a mí. Ven a mí, Señor. Y obra ese milagro en mi vida. En virtud de la hora de la divina misericordia. Obra, Señor. Que esos rayos de la divina misericordia toquen mi vida, toquen a mis seres queridos. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven a ayudarme. Ven, 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 Señor, ven a mi vida, Dios. Amó Dios al mundo que a su único hijo Él entregó. Mira, Jesús, ora para que todo aquel que crea en Él no muera y más tenga vida eterna, para que todo aquel que crea en Él no muera y más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está vivo, está presente, está presente. Mi Dios es real, mi Dios es real, y yo le adoro, y yo le adoro reverente. Descansa, Dios. Di, alma mía, descansa, Dios. Alma mía, descansa en Dios. Alma mía, confía en Dios. Alma mía, recupérate, levántate, ten fe, ten confianza. Alma mía, no te angusties. Bendito seas. Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su
presente. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Y yo me adoro reverente. Que Dios te bendiga. Que Dios guarde tu vida de todo mal. Que Dios te respalde. Que Dios escuche tu oración por ti, por tu casa, por tu familia, por tus necesidades espirituales, materiales. Que el Señor envíe su ángel para que te guarde en todos tus caminos. Que San Miguel, San Gabriel y San Rafael nos acompañen y nos ayuden con nuestras luchas. Que el que esté enfermo sea levantado y que llegue ese milagro por la misericordia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María y San José. Que te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Alégrate. Alégrate. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Él está vivo. Que viva Cristo. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de Dios. Y yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de Dios. Porque estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, hermanos presenciales. Dios les bendiga. A los 4,500 que nos acompañaron, mil bendiciones, Colombia, y donde te encuentres, que el Señor te bendiga. Recordarles para hoy comenzamos, como se está acabando el año, ya casi estamos cantando, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. No se vaya corriendo, quédese en su casa. Cierto,
quédense en su casa rezando, porque el año nuevo tendré mucho para hablar. El año nuevo se recibe en oración. En oración. Entonces, lo que vamos a hacer todos estos miércoles es una preparación para el 2024. Es una preparación. Yo cada año, siempre para esta fecha, comienzo con unos temas de bendición y prosperidad. Recordemos que cuando yo hablo de prosperidad, no es que estoy hablando, padre, teología de la prosperidad. No. Aquí vamos a hablar de la prosperidad integral. Dios te quiere próspero en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Dios quiere que prosperes en tu salud, en tu vida, en tu casa, en tu relación. Y también, pues, lógicamente, que necesitamos trabajo, ¿no? Padre, es que necesito que me renueve el contrato. Qué bueno, oremos. Entonces, por eso vamos a hacer este camino de bendición y prosperidad. Hoy comenzaremos. Entonces, serían 5 miércoles dedicados a este camino. ¿Quieren hacerlo? ¿A que sí es capaz? Hagámoslo con mucha fe. Y así comenzamos. Recordemos que el tiempo de Adviento se vive como el tiempo también de la Cuaresma. ¿Sí sabían? Por algo Adviento nos colocamos de qué, de morado. Y lastimosamente la iglesia, las capillas van mermando, porque la gente está enloquecida en qué, compras, en comida. Hay que ubicarse. También Adviento, preparación para la Navidad, es un tiempo para qué, para buscar de Dios y orar. ¿En torno a qué? Al pesebre. Hay que hacer pesebre. Si usted no tiene, compre, pero haga pesebre. Haga una recolecta. Yo no sé qué va a hacer, pero haga. Hay padres que somos viejitas. Es que el pesebre es para todo mundo, para todos. Y si hace pesebre es para rezar la novena. Amén. Entonces, viene un tiempo muy lindo. Entonces, hoy los invito que comencemos este camino de bendición y prosperidad. ¿Quieren? Bueno, entonces los espero. Ya saben que los que quieren alguna intención desde cualquier lugar del mundo, nos pueden escribir al +57 314 687 0542. Repito, +57, indicativo de Colombia, 314 687 0542. Y recordarles que nos estamos preparando para la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Yo los quiero ver, escuchen bien, los quiero ver con camisas, con la Virgencita de Guadalupe. ¿A que usted es capaz? ¿Sí es capaz? Bueno, consiga su Virgencita de Guadalupe para que estemos modo guadalupanos. Para el 12 de diciembre, es un martes, desde las 2:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, en Colegio Industrial. Ya saben que los que estén por ahí cerquita tienen plan para el 12 de diciembre, todo el día, toda la tarde y noche, con mariachis y muchas cosas más, porque a la Virgen de Guadalupe le gustan los mariachis. Por algo se apareció en México. ¡Que viva la morenita! Entonces, preparémonos, le cantamos a la madre y nos vemos a las 7. Dios les guarde. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre. Thank you.
La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Dios les guarde.